comenzábamos una nueva jornada cinegética. Para rematar la temporada, iría con mi padre a una tirada de perdices y palomas en el término municipal de Hornachos, dando vista a la Sierra Grande. El día amaneció con amenaza de lluvia y con fuertes rachas de viento, por lo que habría que estar atentos si queríamos hacer una buena percha. Llegamos puntuales a las 9:30 de la mañana, tal como nos lo había indicado la organización. Tras tomar un café con unos dulces, nos preparamos para el sorteo de los puestos. Rotamos un puesto. Del 4 nos vamos al 6. ¿Esto para qué lo hacemos? Para que le demos una vuelta completa al cerro y todos tengáis las mismas oportunidades. Supuestamente, la semana pasada con el aire este, yo estuve en un puesto y parecía que fue a mí el que me tocó, pero bueno, quedó en casa ya. Una prenda, hay que tener una gorra, un brazalete. Para estar en el puesto no es obligatorio, pero para salir a cobrar, sí. Sacamos nuestra tarjeta y en suerte nos correspondió empezar en el puesto número 1 y terminar en el 11. La tirada constaba de 13 puestos y se realizarían 6 rotaciones. Rápidamente nos dirigimos al puesto número 1, ansiosos de que empezara ya la tirada. Los puestos estaban ubicados alrededor de un cerro, que daba vistas a la Sierra Grande de Hornachos. Y como siempre, estaría acompañado en el puesto por mi fiel braca alemana Trampa. No es un zorzal. Una mirla. Mira, mira. Vamos para allá. Vamos para allá. ¿Qué se va? Coño, que se te va. Se te va peonando al final, joya tonta. Muy bien, bonita, muy bien. Muy bien. Vamos.
Muy buena. Madre mía. Yo no sé cómo lo has pegado con tan poco recorrido. ¿Eh? A ver, te lo he dicho. Se hacen casquillas, ya sabes, por mucho que la hayas llevado a reparar. No hay forma. Muy bien, bonita, muy bien. La primera rotación concluyó con dos perdices abatidas. Recogimos todo y marchamos al siguiente puesto. No. Por tu derecha, pero va muy... Muy bonita. Muy bien, bonita, muy bien. Otra se ha posado casi en el mismo sitio que donde la ha levantado trampa, porque es la que ha levantado trampa. Sí, otra se ha posado. Mira, y otras. Dos se van a pasar. Mira, que te viene. Te viene. Mírala, mírala, por tu derecha. No, cuidado, cuidado, ahí no puedes tirar. Para atrás, para atrás. ¡Ay, qué bonito! Sí, sí, el palomo, le he caído ahí allí. ¿Has caído la perdí también? Pues yo caí un palomo ahí delante, en el quinto coño. ¿Te has quedado con la referencia? Ahí. Nos han dado la vuelta. Trampa que las ha sacado. Está corriendo, a ver si da allí el palomo, ha caído para allí, a ver si le da el tufo. Dice, esta remueve más caza que ella sola que... Dime otra, de frente. No, pero esa ya va para arriba. ¡Mira esa! Mira, por tu... Cuidado, cuidado. Muy buena. Mira, aquí trae una. ¿Eh? Muy bien, bonita, muy bien. Tú vas. Mira. Esa va enganchada por el... Muy buena. Enganchar el primero, pero cómo se recuperaba. Mira, cuidado, cuidado, por encima de la cabeza. Cabrón, cómo nos ha pasado. Va atrás con el olivo este, con el acebuche, no se puede tirar. ¿Eh? Mira la paloma. Pues se le ha enganchado, ¿eh? Se vaya jincando morro. Coño, otro. ¿Se también ha caído o está, o se ha rehecho? Mira otro. Yo no sé ni cuántas llevo, ¿eh? Sí. Cuidado que... Esta sí. Esa la has enganchado tú.
Mira, otra, pero para atrás, para atrás. Cayó. Por la derecha. ¡Qué bueno! La segunda rotación concluyó con un total de 10 perdices y 2 palomas muy abatidas. Bien. Recogimos las vainas de los cartuchos y nos dirigimos al siguiente puesto. Muy buena. Muy buena, muy bien, bonita, muy bien. Sí, no, pero se va a posar, casi. Se ha posado. Bueno, pues ya van tres. Total el palomo. Va cerca. Yo, mira cómo vaya cayendo. Hostia, para dos tiros le pega el palomo. A ver dónde cae. Ese se va a caer a la siembra. Palomo, padre. ¡Hostia, qué bonito! ¿Has caído tú? ¡Qué bonito! No sé si iba ya largo, ¿eh? ¡Qué bonito! Iba detrás de otra. Otra. La tercera rotación concluyó con un total de 4 perdices y 2 palomas muy abatidas. Bonita. Recogimos las vainas de los cartuchos y nos dirigimos al siguiente puesto. Total va abajo. Antes, lo tenías que haber tirado antes. Eso va, vamos. A lo que viene siendo... Venga. Que te come. Que te come. Muy bonita. No, pero... El palomo.
Esto no es... ¡Mira, mira, de frente! Derecha la paloma. Esta nos viene aquí por la derecha, madre mía, pero viene a una altura. Sí. Mira las palomas a la altura que vienen. Cuidado. Nah. Vuela todo el pájaro para allá. El espantado. El espantado vuela para allá. Mira el palomo. A ver si se tuerce. ¡A criar! Sí. La cuarta rotación concluyó con un total de 6 perdices y 2 palomas abatidas. Recogimos las vainas de los cartuchos y nos dirigimos al siguiente puesto. A ver, está por tu derecha, a ver si se te endereza. Por tu derecha. Por encima de la... Muy buena. Ahí ya le ha dado el tufo. Mírala, mírala. ¡Hala! Ya cogió la suya. El otro también, en cuanto la ha visto, se ha ido por él. ¡Qué bien, mi perrita! ¡Qué bien! ¡Hostia! A mí me ha picado. Vale, no tengo metido cartucho. Muy bien, bonita. Sí. Sí, pero... Total, llevaba una leche que era floja. La quinta rotación concluyó con un total de 2 perdices y una paloma batidas. Recogimos todo y marchamos al siguiente puesto. Se acabó. No, a ver si le entra a ella. No, se para. Pues una. Palomo. Dos. Muy bien. Este.
¿Eh? ¡Hostia, qué bonito! Ha caído para allí Blancina. Coño, que esta te viene a huevo. Que viene a huevo esta. ¡Padre! ¡Padre! ¡Cuidado! Te ha pillado con la escopeta baja, hombre. Te venía por encima de la gorra. Coño. Pues esa yo creo que también va a tocar. Sí. Lo has visto tú, ¿no? La sexta y última rotación concluyó con un total de 3 perdices y 3 palomas abatidas. Terminamos la tirada con un buen sabor de boca, con un total de 27 perdices y 10 palomas abatidas. Lo que no está nada mal, dadas las fuertes rachas de viento que hizo. Y ya, deseando que llegara la media veda para volver a salir al campo en busca de nuevas aventuras cinegéticas.